Hola compas, ¿cómo están? Si bien las cámaras de seguridad fueron creadas para brindar protección tanto a negocios como a personas, hay ocasiones que graban cosas que nadie se espera. Y es por eso que en este día te traigo, no sabían que los estaban filmando e hicieron esto. ¡Comenzamos! Es muy frustrante ver cuando el amigo de lo ajeno se lleva parte de lo que te has ganado con tanto esfuerzo. Justamente, esto fue lo que le pasó a un chofer de Uber mientras prestaba su servicio a tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, en la ciudad de Nueva York. En un principio, las dos mujeres, al darse cuenta de la cajita de propinas que llevaba el conductor, solo se limitan a observar. Pero no es hasta que llegan a su destino que la mujer que vestía solo un sostén como top decide actuar y, aprovechando un descuido del chofer, toma todo el dinero que había en el frasco para después huir, dejándolo sin un solo dólar. Lo que no sabía es que todo quedó filmado por las cámaras y la joven tuvo que responder ante las autoridades por su bochornoso comportamiento. Gracias a la tecnología, hemos sido testigos de gente que muestra un extraño y desagradable comportamiento en lugares públicos. Tal es el caso de este chico que se encuentra viajando en el tren y, sin temor a ser juzgado, come sus propios fluidos nasales enfrente de todos e incluso parece disfrutarlos. Cuando la policía te dice que te detengas, tienes que obedecer y no importa lo que hagas, al final serás capturado y juzgado por los delitos que cometiste. Es así como este conductor, que se encontraba en estado etílico, decidió no recibir la multa e intentaba huir abriéndose paso por el aeropuerto internacional de Kazán, ocasionando daños por más de $100,000. Ahora, a más de pagar la multa y de responder ante la justicia, tendrá una enorme deuda que saldar. Todos alguna vez hemos tenido un mal día en el trabajo, pero nada justifica lo que vamos a ver a continuación. Un video que se viralizó en las redes sociales muestra cómo este repartidor de FedEx ni siquiera se tomó el trabajo de tocar el timbre y solo lanzó el paquete que iba a entregar por el portón de entrada. Seguramente la caja tenía algo muy frágil y las personas que pagaron por él recibieron un producto completamente dañado. Lo que no sabía el repartidor es que las cámaras de seguridad captaron absolutamente todo y ciertamente su acción tuvo consecuencias. Si tienes el hábito de fumar y eres de las personas que tiene como costumbre arrojar las colillas de los cigarros en cualquier lugar, mejor mira este video, ya que podría pasarte algo como esto. En el video observamos cómo un hombre que se encontraba fumando aprovecha un agujero que se encontraba por el camino y deja caer su colilla de cigarro aún sin apagar, ocasionando una terrible explosión, causando graves daños a la vía pública y a su persona. Seguramente ahora serás más cuidadoso. El entrenador de Alemania, Joachim Löw, no puede mantener las manos quietas y ha sido captado varias veces tocando sus partes para luego oler su propio olor corporal. Nadie sabe por qué lo hace, pero quizás sea su ritual de buena suerte, ya que ciertamente es un entrenador muy exitoso para la selección alemana, pues ha guiado a su equipo al menos a las semifinales en todos los torneos que ha dirigido. Esta mujer llevó el robo de productos de supermercado a otro nivel, ya que trató de sustraer una caja de cerveza de una tienda escondiéndolo bajo su falda. Probablemente la mujer ese día había comido espinacas, porque levantar 24 latas de cerveza y usando solo las piernas, no cualquiera lo hace. Lo que no sabía era que la cámara de seguridad estaba captando todo y ciertamente hayan vetado su ingreso de por vida. Este repartidor de pizza estaba por entregar un pedido, cuando en un momento de descuido tiró la pizza al suelo, ocasionando que ésta se llenara de suciedad.
Todo estaría bien si no fuera porque cometió un gravísimo error que fue grabado por las cámaras, ya que no solo arruinó la pizza que iba a entregar, sino que posiblemente también arruinó su empleo. Pues después de que la pizza cayera al suelo, volvió a recogerla y como si nada hubiera pasado, entregó la pizza con todo y basura encima. Muy mal por las personas que pagaron y recibieron un producto lleno de suciedad. ¿Te ha pasado que te levantas de mal humor y descargas toda tu furia en el momento menos indicado? Esto le pasó a este repartidor mientras entregaba un paquete. Al parecer era época de Halloween, por lo que la casa del cliente se encontraba decorada para la ocasión. Sin embargo, el repartidor mientras se dirigía a entregar la mercancía tropieza con una calabaza, lo que provoca que estalle de ira y empiece a patear todo lo que encuentra a su paso, destruyendo toda la decoración e incluso los paquetes que yacían en el suelo. Lo que no sabía era que había una cámara de seguridad grabando su reprochable conducta, por lo que posiblemente ya no trabaje para esa empresa. Las cámaras pueden ser muy útiles al momento de querer descubrir cosas que pasan cuando tú no estás presente. Este es el caso de un hombre que llevaba tiempo sospechando infidelidad por parte de su esposa y decidió instalar cámaras por toda la casa para comprobar si sus sospechas eran ciertas. Tal sería su asombro al descubrir que su compañera de vida le era infiel, pero con su empleada. Ellas esperaban el momento en que el marido fuera a trabajar para poder estar juntas. La vida está llena de momentos extraños e inesperados, pero gracias a la tecnología podemos ser testigos de una parte de ellos. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para más contenido así.